después de la salida de Atala Sarmiento del programa Ventaneando, son muchas las especulaciones que se generaron en torno a los nuevos proyectos a los que podría integrarse, pues tras su salida de Televisión Azteca lo más lógico era que se uniera a la cadena rival, Televisa. De acuerdo con Televisión Notas, se especuló que Atala Sarmiento podría convertirse en la conductora de La Voz México a causa de que se entrevistaría con Miguel Ángel Fox, productor de dicho programa. Durante una entrevista para el espacio radiofónico de la periodista Flor Rubio, el productor manifestó en la charla que podría estar en el proyecto. Los escándalos para Atala Sarmiento no han terminado, pues, de acuerdo con la página El Alboroto de los Famosos, la exconductora de Ventaneando es una fuerte candidata para reemplazar a Natalia Tellez, ya que las especulaciones apuntan a que, tras la nueva colaboración de Natalia en Netas Divinas, ella podría abandonar el programa y dejar una vacante. La gran pregunta de en dónde trabajará ha rondado, sin duda, a la conductora, y ahora, tras la filtración de información a través de su cuenta de Twitter, confirmó su regreso triunfal a la pantalla. El trabajo del que será partícipe es de la cadena televisiva Unicable, y Atala ha mantenido, sin secreto, que ella pertenece todavía a las filas de Televisa. El estreno está previsto para el día de hoy a las 8 de la noche en el Centro Teatral Manolo Fábregas, Teatro México,